Días. Te juro que cada día estás más chula, Claudia. Eres muy amable. No puedo. Qué bueno, porque no son para ti. ¿Nos dejas solos? Por supuesto. Hola, mamita.
¿Te sientes nervioso? Está bien. La primera vez que te vi me dije, este hombre sabe lo que quiere. Solo tiene miedo. No tengo miedo, eso es lo que... No sé, lo sé, es por cómo son las cosas. Pero un hombre debe pagar por lo que quiere. ¿Mm? Y es por eso que estás aquí, ¿no crees? Sí. Habla con ella. Hazlo. Es muy dulce. Ya verás. Beatriz, pórtate bien, ¿eh? Hola. Hola. ¿Quieres mostrarme qué dibujas? Prefiero no mostrarte. Eres Beatriz, ¿no? Sígueme. Escucha, ¿qué tal si hablamos primero? ¿Sí? No querrás hablar, tu tiempo corre. Está bien. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad quieres que tenga? No, no me refería a eso. Solo quiero conocerte, conocer algo de ti y quién eres. ¿Te gusta 13? ¿12? ¡Papá! ¡Me tiene algo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Me tiene algo! ¡Papá! ¡Papá! ¡FBI! ¡Suéltala, idiota! ¡Suéltala! Tranquilo, tranquilo. Maldito. Maldito, tú también. Yo muero y igual. ¡Ey, León! Escúchame, compita. No la cagues. Si esto se pone feo, todos perdamos. ¿Investigador? ¿De México? Sí. ¿PFM? Tranquilo, compa. ¡Chinga tu madre! No volveré a... ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! Nadie ha dicho nada de volver. Lo hablaremos cuando todos estén a salvo, ¿sí? ¡Mentiste! ¡Igual que todos! No quieres hacerle daño. Es tu hija. Te necesita. ¡Tú no sabes nada! Sé que no quieres hacer esto. Ninguno queremos esto. ¿Sí? Oye, eres su padre. Baja el arma. ¿Papá León? Sí, yo... Espera, a ver si entendí bien, Serra. El eje, la clave de tu investigación, está en una ambulancia con el cerebro aplastado. Vincent salvó vida, señor. El maldito perdió la cabeza. No me interesa, amistad. Me interesa que una investigación de 11 meses que ha requerido recursos considerables de ambos lados de la frontera se ha ido por el caño. Yo no diría eso. No insultes mi inteligencia. Con una niña indocumentada no se puede armar un caso de tráfico. Entonces, ¿qué diablos, señor? Hablaremos en la mañana.
pones abajo. Marisol, endereza la espalda. Hola. Oh, Alex. Me alegra verte, amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Marisol, mira quién está aquí. Pero cómo ha crecido. Qué encantadora. Pinches caballos. Gasto mucho. Menos que un divorcio, claro. Sí. Buen trabajo en Guadalajara. La ciudad es un agujero asqueroso, igual que aquí. Odio las ciudades, el gentío, el olor, los malditos güeros. Sin ofender. No, para nada. El país está mejor, ¿no? ¿Recuerdas Tamaulipas? Esos zetas malditos. Días locos y divertidos. Ah, no diría que es mi idea de diversión, Mauricio. De acuerdo. Eres sensible, un artista. Oye, sonríe. La vida es buena, calmada. Más dinero, menos sangre. Algo bonito de nuestros amigos. Mauri, busca a alguien más. Yo no estoy de humor ahora. Acéptalo. Es en El Paso, eres de ahí, ¿no? Otra razón para decir no. Trato de decirte que me voy a salir. ¿Algo más? Un té helado, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Estás ebrio? No, no, solo cansado. Alex, te necesito en esto. ¿Conoces la ciudad? Es demasiado. El trabajo es de dos. ¿No tienes un hermano en El Paso? Mauri, ¿ahora estás espiándome? Nuestro trabajo es saber cosas. Así que deja esa estupidez del retiro. Hombres como nosotros no se retiran. Bien, señor Marshall, todo listo. ¿Se le ofrece algo más? ¿Señor Marshall? No, no, gracias. Estoy bien. ¿Mi número de habitación? 1106. Está en el llavero. Ah, sí. Gracias. Vodka martini, por favor. ¿Es muy temprano para una copa de vino o muy tarde para un Bloody Mary? Eso depende de qué clase de día quieras tener. Depende de ti, ¿o no? ¿Estás solo? Ahora ya no. Disculpa.
¿Tu viaje bien? Vamos al grano. Sí, aquí está. Es tal como lo esperabas. Seguro estará bien. Sí, claro. Adiós. Tu gente dijo que lo harías rápido. Y así será. Necesito algo un poco más específico que eso. No, no creo. Entre menos sepas, mejor. Traté de salvarlo. No es cierto. Beatriz, lo que te pasó, lo que tu papá hizo, no es correcto. Y no es tu culpa. Ningún niño debe ser tratado así. Papá dijo que así pagas por ser libre. Estaba mejor que aquí. Estos libros son... ¡No los quiero! Escucha, hay... una visa especial para personas como tú en Estados Unidos, mientras se resuelve tu caso. Quieren que hable, ¿no? Está mal que estés encerrada aquí y que los que te hicieron esto estén en las calles. Papá dijo que no dijera nada. Haré que te transfieran a servicios de protección infantil, ¿de acuerdo? Te pondrán en un hogar, no te encerrarán. Y a cambio, no espero nada. Si quieres hablar, hablarás. Si no, no tienes que hacerlo. Te mereces algo mejor, Beatriz. Parece que esta noche iré sola. Tengo que terminar esto. Un permiso pendiente en el centro. ¿En el centro? Sí, trabajo. Los contratos no caen así de la nada. No me esperes. Ellis. Sí. Su perfume apesta a rayos. Lávate antes de llegar a casa, ¿quieres? Es un malentendido. Siempre es un malentendido. Por favor. ¿Dónde? Ahí está, en la caja, arriba. Por favor, no lo hagas. No, no he dicho nada, en serio. No, no debía haber llegado tan lejos. Si estoy aquí, llegó demasiado lejos. Bien, está bien, está bien. Ábrela. Voy a hacerlo. Si te entrego esto. ¡Rápido! De acuerdo. ¿Papá? ¿Estás aquí? Iré a casa de Annabeth. A lo mejor me quedo, ¿ok? Solo para que sepa. Thank you.
are you? Yes. How are you? I'm yes. Okay. Yes, I'm okay. Eso, soy multitareas. How are you? Yes. Oye, no quiero. Child. And wife. Child. ¿Cómo puedes vivir en Texas sin hablar inglés? Child and wife. ¡Maldita lechuza! Hola, Dani. ¿Dónde está? Además de pisando mi escena del crimen, está afuera. Agente Serra, agente Amistad, es la señora Van Camp. Wendy, te garantizo que son dos de los mejores. Diles lo que me dijiste. Ellis estaba... Eso fue un robo. La caja estaba abierta. ¿Le dijo eso al detective Mora? No he hablado con la policía. Le llamé ayer al primero. Estoy seguro de que el agente especial Nussbaum le aclaró que entre más rápido trabajemos en esto, más oportunidad de resolverlo. Así que traeré al detective Mora para que no tenga que repetir. Con permiso. ¿Quieres salir a tomar su declaración? Dime, ¿tu jefe quiere sacar algo o ya lo sacó? Qué gracioso, Mora. Sexualizando a la esposa de una víctima. Muy bien. Nadie lo solicitó. Él se presentó así solo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es tu investigación. Pero hagamos esto juntos y luego te quitaré a Nussbaum de encima. No necesito hacer tratos. ¿Puedes dejar de ser un idiota todo el tiempo? Solo di sí, Dani. Sí, Dani. Bien, adelante. Señora Van Camp, él es el detective Danny Mora. Lamento su pérdida, señora. ¿Cuándo lo vio vivo por última vez? Anoche, como a las 9, yo iba a una inauguración de arte. Y él iba a registrar permisos. Parece que su esposo tenía otra cita. Supuse que iba a ver a un amigo. ¿Tendrá el número de ella o Linda, él? Que el agente Serra haga la entrevista. Puedo darle su número. Gracias, lo aprecio. ¿Tenía algún negocio que fuera mal? ¿Alguien que quisiera hacerle daño? No lo sé. Por favor, ayúdenme. ¿Qué voy a decirle a Emma? No debe esperar mucho. Cuando el inicio del Alzheimer es tan repentino... Sé cómo empieza. Hola, amigo. Soy yo, Alex, tu hermano. ¿Te veo bien? ¿Qué crees? Encontré esto el otro día. Del 69. Y pensé en ti. ¿Recuerdas ese año? ¿Ah? ¿El draft? ¿Los Suns y los Bucks? Empataron para la primera ronda. Lo decidió una moneda. Phoenix sacó cara. Sí, y los otros Cruz. Y los malditos Bucks tuvieron a Lou Alcindor. Sí, yo ya no veo mucho básquetbol. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez.
capitán llamó esta mañana. Al parecer ya no soy necesario. Qué bien. Qué bueno que están todos. Ahora, en vista de lo que pasó con la redada de Papá León, se reorganizará la Fuerza Especial. El detective Márquez se regresará a México. No hemos terminado. La cooperación con la policía mexicana ha sido... Se acabó, Serra. Llevo 3 días recibiendo gritos de Washington. Hechos son hechos. Ha sido una amplia investigación internacional y no tenemos ningún resultado. ¡Puta madre! ¿Tiene algo que decir, Márquez? No, nada, señor. Tenemos mucho en México. Padrotes en Tenancingo, coyotes en Juárez. Pero al llegar a Estados Unidos, todo se... No lo sé. Tal vez sus oídos en Washington no quieren oír. Chingada madre. Es obvio que el apetito de peces gordos termina en la frontera. No me gusta lo que insinúa, Márquez. Pues no estaba insinuando nada. Lo estaba diciendo muy directo. Hugo tiene razón, señor. No llegamos a nada con el padrote de Estados Unidos. Sí, es que existe eso. Decían que Papá León trabajaba para hombres ricos. Hombres blancos. ¿Decían? ¿Así arma caso su gente en Juárez? Tenemos grabado a Papá León, presumiendo a sus clientes. Lo han tomado de forma personal, pero el pozo se secó. No quiere creer que hay un padrote blanco, pero cerrar el caso no lo hace irreal. Ten cuidado, Serra. Hay un testigo. Lo que hay es una menor indocumentada en detención. Lo que hay es una muy traumada menor indocumentada en detención. Y es la única testigo valiosa que tenemos. ¿Cuándo ibas a decirme que le ofreciste a Beatriz León una visa T1? Iba a decirle. ¿Del trato que no estás autorizado a hacer? ¿Con la testigo de un caso que no tienes? Creí que ayudar a niños como Beatriz León era parte del trabajo. Es elegible. La Fuerza Especial se acabó. Viene directo de Washington. A Beatriz la enviaremos a un hogar temporal. Pero concéntrate en el homicidio Van Camp. Ese es de la policía del Paso. ¿Quieres ayudar a la chica Beatriz? Coopera en el homicidio. Sí, de acuerdo. Gracias, señor. Bien. Coleman, Howe. Asignación nueva esta semana. Detective Márquez, en nombre de la agencia y de Estados Unidos, le agradezco sus servicios. No tardo. Vi los papeles. ¿Es testigo o víctima? Ambos. Veré en servicios sociales qué se puede hacer de terapia y escuela. Te lo agradeceré. ¿Tiene familia en algún lado de la frontera que sepamos? No, el padre era traficante. Me voy a despedir. Te tendré informado. Creo que estarás bien aquí. Me preguntaste con mi papá lo que dibujaba. Es un desierto. Dibujo desiertos. Eso veo. ¿Qué tal? Puedes quedártelo. Vendré a verte pronto, ¿de acuerdo? Te lo prometo.
dicho nada. Perdón. Perdón. ¿Es un problema? No voy a hacerlo. Tu gente sabía por quién era el contrato. No voy a hacerlo. ¿Estás sordo? Pues llamaré a Ciudad de México a ver qué dicen al respecto. No, no. No. Tú vas a cancelar ese contrato. Pues claro que no. Eres un empleado. Yo no recibo órdenes. ¿Quieres esto? ¿Ah? Cancelarás ese contrato. En verdad no sabes lo que te estás jugando. Claro que lo sé. Señor Borden, 22, Avenida Bienvenida, Silver Springs. La chica vivirá. O me responderás a mí, idiota. Sin discursos ni preseas, por favor. Mi donativo no se trata de mí. Sí, eso es correcto. Es la cantidad que estoy dispuesta a dar. Sin embargo, ninguna construcción hecha con ese donativo puede llamarse el ala Davana Silman. Debe ser tan solo el ala Silman. Sé que lo entenderá. Donar así es generacional. ¿Sigue en línea? Sí, señora. ¿Y el Dr. Myers? Pasó seguridad hace 3 minutos. Que me espere hasta que termine esto. Gracias. No quedó claro que nunca el número de la oficina. Lo sabe. Eso es muy vago. Sabe mi nombre, dónde vivo, no hará el trabajo y tiene las memorias de Van Camp. Dijiste que no iba a ser problema. Voy a llamar a Ciudad de México. Esa es una solución. Una obvia y nada sutil. ¿Qué es lo que quiere? Que se cancele el contrato de la niña. Si se cancela, entrega la información. Podríamos considerar hacer eso. No puedes confiar en él. No dije que confiara en él. Dije que veo su punto de vista. Mira, yo sé qué hay en la memoria. Es muy obvio todo lo que hace Randy. Tener esta conversación contigo me está incomodando mucho, güey. Ay, por Dios, él sabe. Sobre la chica, sobre mí. Yo me encargaré. Y ya no quiero que me llames. Y es así como funciona. Si quieres mi opinión, es la verdad. Gracias, gentil señor. Ahora, como decía, lo cierto... No, espera, lo olvidé. Salud, de nuevo. Y sí, mejor vamos arriba a hacer un trato, porque en realidad solo quiero un trabajito y... Baja la voz ahora. Trato hecho. Bajaré la voz, pero hay que negociar. Oye, deja en paz a la dama. Wow, un momento, amigo. Para empezar, no es una dama, lo cual pronto descubrirás ahora. ¿No es así, nena? No, estás ebrio. Ve a dormir. Oye, ¿quieres hacernos un favor y largarte de aquí? ¡Maldición! ¡Ah!
¿Te has vuelto loco? ¡Vete al diablo! Gracias. Perdona. Qué vergonzoso. Es solo un ebrio en un bar. Un idiota frente a una hermosa chica. Pasa todo el tiempo. Gracias. Tequila. Salud, amor y dinero. Y tiempo de gastarlo. Para gastarlo. Bueno, al menos lo intento, Hugo. 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 No quieren enterarse de nada, ¿o sí? Acepta pequeñas victorias. Beatriz ya no está detenida. Santa Inés. Tan joven, tan niña. No tenía edad para ser condenada. Ella estaba lista para el martirio. ¿Por qué 6? No quiere saber. De hecho, sí quiero. Trabajaba en un caso en Juárez. En las muertas. Imagínate, tanta mujer desaparecida y no puedes hacer nada. Dicen que todas tienen un número. Para la policía son solo números. 6. Emiliana Mantera tenía 13 años. Salió de trabajar en una maquiladora y desapareció, así nada más. A los 4 meses encontraron su cuerpo en un basurero. Su madre, sus hermanas, eran fuertes. Pegaron su foto en las paredes de jefaturas de toda la ciudad. El problema no era que nadie supiera qué le había pasado. Todos lo sabían. Emiliana subió al auto del soldado Arturo Pontilla. Pontilla iba a fiestas de narcos. Decidí seguirlo. Armé el caso en silencio. Pero como Pontilla era militar, la acusación debía pasar por su comandante, así que lo transfirieron a Sinaloa. A las 3 semanas, la madre de Emiliana, una tía y 3 hermanas desaparecieron. Las colgaron de un puente frente a la ventana de mi oficina. No es cierto. Apréndete la oración. Si quieres, cuando vuelvas a la ciudad podemos... No volveré. Entiendo.
Que tenga suerte. Igualmente. Una niña de 13 años fue asesinada en Sunshine Heights. La menor, Beatriz León, había sido reubicada en un hogar temporal del Centro de Detención de El Paso. According to an El Paso police spokesman, the young girl's murder is... Estuve aquí anoche. Sí, ¿qué sucede? ...tensiones de la frontera con la policía o con el personal. ¿Estás segura? Sí. ¿Estuve aquí? Sí. ¿Toda la noche? Sí, estás lastimando. ¿Estuve toda la noche? Sí. Escúchame. Ponme atención. Tienes que irte ahora. No estuviste aquí. No me conoces. ¿Has entendido? Sí, entiendo. Tengo que irme. ¿Ok? Aléjate de este hotel un tiempo. Mucho tiempo. Ok. ¿Me escuchaste? Sí. Y no le abras la puerta a nadie. A nadie. Noting that violence in the children is a calling card of the cartels across the border. Called out for comment, the mayor did none. ¿Cuándo te hiciste tan blando, Alex? Te matarán por esto. Feliz retiro, Maury. ¡Alex! Tienes un corazón de 35 años. A ese ritmo, llegarás a los 130. Te daré 5 millones por llegar a los 135. De haber dicho sí, te despediría. De haberlo dicho, también lo querría. Mi abuelo era de los abruzos. Vivió 104 años. ¿Sí? Qué suertudo. Esa región del Adriático y de... Okinawa, Japón, la llaman zona azul. Ahí tienen altos porcentajes de centenarios. Lo sé, Joseph, pero ¿por qué? ¿Nutrición? ¿No hay polución en el aire? No hay razón para envejecer en decadencia. Hay muchos médicos que argumentan eso. Todo puede ser reprogramado, moderado. ¿Por qué la salud humana no permanece? El ADN es un algoritmo. No voy a decirte en qué gastar tu dinero. En especial cuando mucho de ese dinero termine en tu bolsillo.
agradezco que me llamaras. No sé qué diablos pasa en esta ciudad. Te juro que cada día se parece más a Afganistán. ¿Quiénes son? Al parecer, dos desconocidos. Él estaba en el lugar del conductor, ella en el maletero, con una calibre 32 en el cuello, con marcas de compresión como las que le sacamos a Beatriz León. El auto está a nombre de David Marshall. Lo alquiló en el aeropuerto. Un expatriado de negocios de San Diego. Tal vez el cuerpo en el auto. Analizaremos los dientes. Está completamente ebrio. Tiene un nivel 24. 3 veces el límite. Debes firmar el informe antes de irte. Entendido. ¿Qué es eso? Estaban en el piso. No encontramos nada en la base de datos. El laboratorio hará pruebas. Si es una receta, podría ayudar. Lo están viendo. No seremos sofisticados, pero no somos tontos. Veré si aparece el apellido Marshall en el pick-up. Tendrás los resultados de balística y las píldoras en cuanto salgan. Sí, gracias. Oye. Siento lo de la niña, amigo. Fue un grave error. No pude irme. ¿Porque ya no te quieren en México? No me estás pidiendo permiso para quedarte, ¿o sí? Linda dijo que tenía que hacerlo. Ah, bueno, en tal caso... Vamos, sabes cómo es ella. Sí. A nadie le importa esa niña, Vincent. Excepto a ti, a mí y a Linda. Puedo hacer cosas que ella y tú no pueden. Como ciudadano consternado. ¿De México? Sí, ciudadano mexicano consternado. Con autoridad de investigación en duda en Estados Unidos. Sí, Nussbaum estará de acuerdo. Al diablo, Nussbaum. No trabajo para él. Prometí que no diría nada, a menos que dieras una razón. Lo que estás haciendo es increíblemente estúpido, Ellis. Espero que lo entiendas. No me dejaste opción. No me dejarán afuera. No tiene que ser desagradable. El chantaje es desagradable. Señor Van Camp, no estamos negociando. Cruzaste una línea de la cual no hay retorno.
Parece otra calibre 32. Y creo que también encamisada, con marcas de compresión. Iré a hablar con la esposa. Allá te veo. ¿Tendrás razón? Podría apostar. Este es un problema, sin duda. Tal vez un mercenario cubriendo sus huellas. Es mejor que me vaya. Sí, buena idea. Hasta donde sé, Serra, estabas en el homicidio, Van Camp. Hasta donde sé, trabajo en el FBI. ¿Es a Hugo Márquez al que vi? Escuchen. Creo que hay una conexión entre Beatriz León y el desconocido del maletero del auto del centro y este William Borden. Si es una 32 encamisada, van tres personas asesinadas con la misma arma. Entiendo que te afectara lo de la niña. Te estás obsesionando. Solo hago mi trabajo. Hugo cree que es un profesional desquitándose. Creemos que es un mercenario de la frontera. Pero no están seguros. Aún no. Pero si las balas coinciden y hay un asesino mexicano asesinando en la ciudad, hay que adelantárnosle. Necesitamos a Márquez. Hagan lo que tengan que hacer. Quiero informes dos veces al día. Sí. Salió el resultado de las píldoras. Difadil. Para el Alzheimer está perdiendo la razón. Gracias. ¿La esposa está ahí? Sí. Cuidado con ese sujeto. No sé si es la medicina o ya está demente. ¿Me quieres acompañar? Claro. Señora Borden, soy el agente Serra. Él es el detective Márquez. Lamento lo que ha pasado. Así es la vida, ¿no? Es lo que dicen. Nunca lo he entendido. FBI, fastuoso. ¿Usted es agente? Enlace con México. ¿Qué tiene México que ver con William? Odiaba el país. Es lo que esperamos averiguar. ¿Notó que algo inusual pasará las recientes semanas en el comportamiento de su esposo? El comportamiento de Will no se ha alterado en 20 años. No, nada. ¿Qué derecho ejercía? Bienes raíces. Disculpe la pregunta, señora Borden. ¿Sabe si su esposo tenía vínculos con prostitución? No tengo idea. Siéntense. ¿Bill pagaba por eso? En realidad lo dudo. ¿Su esposo conocía a Ellis Van Camp? Conozco a Wendy. Coincidimos en eventos. Es una élite de las mismas fiestas de cóctel. ¿Le gustan los cócteles, detective? Margaritas, piñas coladas. Gracias por su ayuda, señora Borden. Si necesita algo, solo llámenos. Temo que no se le puede molestar. No me vengas con estupideces. Te he estado llamando. Borden murió. Alguien lo ejecutó. Y si llegó a Borden, está cerca. Cielos, mamá. Viene, Cui. Viene. Respira. Solo respira. Bravo. Debes salir de El Paso. De inmediato. Toma el avión de la compañía. ¿Qué hay de mañana en la noche? Escúchame. Todo está arreglado. Mañana, después de la fiesta, volarás a Ginebra. Quédate en la casa y haz los arreglos para entrar a rehabilitación. ¿Rehabilitación? Si te conectan con algo y surgen problemas, estarás resolviendo tu problema. Y eso nos dará el tiempo necesario de contratar muy buenos abogados. Además, necesitas ayuda, Randy. Lo siento. ¿Cuánto lo siento, mamá? Sí, lo sé, bebé. Sé que lo sientes. Resultados de balística. La misma arma mató a Beatriz y al desconocido del auto, pero no a Borden. 232, dos tiradores. Tráfico, Vincent Serra. Tú llevaste a la niña al hogar temporal, ¿verdad? ¿Quién eres? Marshall, David Marshall. Rastréala. David Marshall quemó un auto en el centro. ¿Tú lo hiciste? No puedo seguir haciendo el trabajo por ti.
¿De qué trabajo hablas? Borden, Van Camp. No estás haciendo nada por lo que le hacen a las niñas. ¿Estás diciendo que mataste a William Borden y a Ellis Van Camp? Sí. ¿Qué hay de la niña, Beatriz León? A la niña no. Lo hizo Mauricio, el hombre del auto. Te has tardado en hacerlos pagar. Son muy ricos. ¿Quiénes lo son? El abogado, el cliente. ¿Quién es el cliente? La conocías. ¿A quién? A la niña. Beatriz. Sí, algo. ¿Te importaba? 15 segundos. Claro que sí. Quiero creer que eres un buen hombre, Vincent. Yo soy el malo. Hace tiempo que lo soy. Pero deben ser castigados. Si no puedo terminar esto, tú debes hacerlo. Está abajo, en el parque. Se está diciendo que somos lentos. Hay un maldito explotando niñas. ¿Y cuánto tardaremos en llevarlo a juicio? 2 o 3 años, ¿no? Dijo que son muy ricos. Hemos estado posponiendo todo el proceso del tráfico. Creo que está liquidando a los traficantes por nosotros. Nos está dejando migajas, probando su punto. Wow, detective Márquez. ¿Cuánto lleva observándome? Acabo de llegar, señora Borden. Nunca deje la puerta abierta. Lo que ha de pasar, pasará. Y si usted está vigilándome, no tengo de qué preocuparme, ¿no? Es buena nadadora. No estoy en forma. Fui suplente en las Olimpiadas del 92. A los 17, la mejor época de mi vida. En el 96 perdí por un segundo. Se acabó. Nada. No adorné una caja de cereal ni me casé en Los Ángeles. Y terminé aquí. En Texas. ¿Me pasa esa copa? Claro. ¿Y qué desea, detective? Bueno... No vine a limpiar su piscina. Aquí en realidad no es policía, ¿o sí? Por eso estoy aquí. ¿Qué? ¿A no arrestarme? ¿Oyó a su esposo mencionar el nombre de David Marshall? No ha venido aquí a hacerme preguntas. Tampoco he venido aquí a eso. Me alejé de los negocios de William. Una esposa sabe. No escuché el nombre. Pero lo oía al teléfono. Estaba nervioso. No quería que oyera. Hablaba de un hombre de México. Eso oí. ¿Y por qué no dijo eso antes? ¿O con quién estaba hablando? Tavana Silman. Por eso no dije nada. Ella lo utilizaba. ¿Cómo? Debe irse. Gracias, señora Borden. No vuelva a venir, detective Márquez. ¿Tavana Silman, seguro? Ese fue el nombre que dijo. Borden debió ser uno de sus abogados. No. Su nombre no está en ninguna de las listas de C-Corps o de las personales de Tavana. ¿Te das cuenta que es una de las magnates más poderosas de bienes raíces del país? Sí, sí. Lo sé, pero Borden habló con Silman sobre un hombre de Ciudad de México. ¿Y tienes pruebas? ¿Te acostaste con ella? Bueno, si le crees a una esposa ebria, al menos le hubiera sacado provecho. ¿Dijo algo más? ¿Qué? Del hombre de Ciudad de México. Silencio, escucha.
Borden no era abogado de Davana Sillman. Era un abogado de Randy Sillman, hijo de Davana. Y Randy también es un magnate de bienes raíces. No puede ser. La compañía de Randy es dueña del centro de procesamiento. Ahí estaba Beatriz. Oye, ¿entiendes que envían a muchas personas ahí? Ah, sí, lo sé. Tenía 13 años. Imagina lo vulnerable que eres a esa edad en un centro ICE. Bien, vamos a ver. No era su primera vez ahí. El año pasado estuvo 3 semanas con su padre. Luego los deportaron. Aún peor. Ellis Van Camp era constructor de centros. Todos ligados al centro de procesamiento. El abogado, el constructor, Beatriz. Y están muertos. Va a matar a Randy Sillman. ¿Servicio? Esto está lejos de ser oficial. ¿Así que él es dueño del centro de detención? Y te preguntas por qué lo protegemos. Yo no me pregunto nada. Amistad. Randy está entrando en la cubierta inferior. Voy para allá. Hugo, vigila la cubierta. Entendido. El blanco está en el barco. Vincent, ¿no es así? Así es. Soy Alex, Alex Lewis. ¿Sabes lo que esos malditos le hicieron a esa niña, no? Claro que lo sé. Yo he hecho cosas feas, pero no lastimó a niños jamás. Oye, ¿qué tal si tú y yo hablamos de esto? No queda tiempo. Entiendo por qué lo dices. Sé que estás mal. Todos tenemos que morir.
Lo importante es lo que haces antes de irte. ¡Vete! ¡Baja el arma! ¡Vete de aquí! Tu amigo es buen tirador. Lo es. Es tu decisión. ¡No te muevas! ¡Ya baja la maldita arma! Si muero, jamás sabrás la verdad. Baja el arma. Sabes que dejé la bebida hace 15 años, pero ahora siento la necesidad de saborear un whisky. Asesinaron al hijo de Davana Silman, estando yo a cargo. Está muy enfadada. Incluso ha contratado protección personal. Se nos adelantó. Debió estar en el barco antes de que empezara la fiesta. ¿Quién es ese maldito Vince? Alex Lewis. Es norteamericano. Sin duda fue contratado, pero no creo que todos fueran contratos. Quiere vengar a Beatriz León. Señor, ¿está bien? ¿Ha estado bebiendo, señor? Paul está con sus hijos. Thank you.
Patrullero de motocicleta Eric Lyle. Debe encontrar herido a Alex. Había mucha sangre en la Bronco. No lo sé, tal vez le dio miedo. No es su estilo. Su estilo es matar, Vincent. Tenemos que encontrarlo antes que la policía del paso. Esto los enfadará mucho. Bueno, sabemos algo que ellos no. Creo saber quién es Alex Lewis. Antecedentes juveniles, vandalismo, robo de autos, asalto. Podría ser él. El problema es que Alex Lewis murió. Murió con su padre en el incendio de la panadería familiar hace 40 años. Se cree que Alex empezó el incendio. El hermano está en la ciudad, en una institución en Parkway. Tiene Alzheimer avanzado. El hombre es un vegetal. Saqué sus historiales médicos. Alex y su hermano eran conocidos en emergencias por caídas en escaleras, quemaduras accidentales y otras cosas difíciles de ocultar. Nunca se acusó al padre de abuso sexual o físico. ¿Pido una orden de cateo? Definitivamente. El sujeto de Ciudad de México, del que Borden hablaba con Davana Silman. ¿Qué tal si ella lo contrató? Creo que si Alex no piensa matar a Silman, quiere que la arrestemos. Solo que la única persona que puede conectar a Silman con esto... es Alex. Es más difícil de atrapar que los otros. Acudió a ti para que la atraparas. La única dirección de los registros de Paul y Alex es la panadería. Olvídalo, el lugar está en ruinas. A menos que busques palomas. ¿Qué dijiste? Palomas. ¡Palomas! Está lleno de ellas. El reporte de la Bronco, en la que mataron al patrullero. El piso tenía heces de palomas. Thank you.
¿Quiere que le traiga algo? ¿Qué? ¿Necesita algo? No, gracias. Hora del informe, chicos. Adelante. Súbelo. Dale una batería nueva. Bájenlas. Ahora. Tú, retrocede. Tirador, tirador presente. Está en la azotea. Entendido. Si puedes, acaba con él. Entendido. Todo terminó. Sí, la sacaré de aquí. Un percutor. ¿Sabes por qué no acabé contigo allá?
Déjame decirte por qué. Hubiera sido piedad, ¿no? Quiero verte ir a Yuma, donde me aseguraré de que abusen de ti hasta morir, maldita basura asesina de policías. Y sobre esa niñita, ¿sabes qué le hacen a los que lastiman niños? Hablaré con el agente del FBI, Vincent Serra. Solo con él. No te salvará. Tienes 3 cargos de homicidio. Tu maldita arma mató a Borden y al oficial Eric Lyle. Tenía esposa y 2 hijos. No. Danny, necesita un doctor. No lo necesita. Tengo todo el día y al final juro por Dios que habrá firmado una confesión. Si fue tras Hillman con un arma averiada, ya hubiéramos sabido algo. Debe estar tan mal que no recuerda cosas. Y de la policía de El Paso no sabemos nada. Ay, esto de la dirección de la panadería. ¿Qué es? Eso no importa. La policía del Paso tiene a Alex Lewis y necesito que nos transfieran su custodia. Que sea su problema. ¿De qué lado quiere realmente estar? Tengo que hablar con él. Al parecer, gente muy poderosa no quiere que eso pase. Resistió al arresto. Y tenías que golpear. Es un asesino de policías. ¿Te gusta estar en la nómina de Tabanas? ¡Hey, no! ¡Tranquilos! Vaya, vaya. El FBI. Tú eres el que me disparó. No te voy a ofrecer una disculpa. Pues no la estoy pidiendo. Gracias. Ya no me servirán mucho tiempo más. Entiendo que quieres aclarar esto. ¿Aclarar esto? No. Quiero a Hillman muerta. No está oficialmente ligada a ningún crimen. Sabes que eso no es cierto. Arregló un asesinato. Me contrató para matar a 2 personas. A Ellis Van Camp. Y la segunda era la niña. La de 13 años, Beatriz. Y no quise hacerlo. No. No, tú no tocas niños. Solo presiona aquí. Gracias. Aprecio tanto que estés aquí conmigo durante todo esto. No eres solo una cliente. Eso es cierto, Joseph. Lo más difícil es no poder confiar en las personas que están cerca de ti. Además, Randy, nunca podré saber por qué alguien está conmigo. Por favor, soy tu amigo, Davana. Estoy contigo. El anticipo por tu servicio son 10 millones de dólares. No puedo. ¿Te das cuenta de lo que me pides? Lo siento, no... Hice un juramento. ¿Juramento? ¿Como un voto matrimonial?
Ibas a las fiestas de Randy. ¿Crees que no lo sabía? Hagamos esto simple. 10 millones de dólares su proceso y prisión por sexo con menores. Davana. Tienes que entender algo. Randy era débil, pero era mi hijo. Tú no lo eres. Homicidio por contrato, homicidio por venganza, abuso infantil. Todo está aquí. No ha terminado. Todos han muerto, Alex. Aunque llegaras a juicio, te darán cadena perpetua. Y según los doctores, serán de 3 a 6 meses. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué todo esto? Davana Sillman. Justicia. ¿Justicia? ¿Es una broma? Atestiguaré todo eso. Eres un asesino a sueldo. ¿Crees que tu testimonio valdrá en la corte? Me contrató para matar a una niña. ¿Lo tienes por escrito? Necesitamos la evidencia. ¿Realmente crees que se hará justicia? Espero que lo intentes. Escucha. Deja decirte algo sobre justicia. Hace 12 meses, un conductor ebrio corría por la I-8 con un auto robado. Estaba drogado. No vio un auto que estaba orillado a su derecha. Una mamá y su hijo de 10 años se les había pinchado un neumático. Pero Colby no vio a la mujer cambiando el neumático y se volcó sobre ella. La mató. Él detiene el auto y detrás de él ve saltar a un niño, obviamente gritando al ver a su mamá muerta en el piso. Pide ayuda, pero Colby no lo ayuda. Mete reversa en el auto y embiste al niño para que no haya testigos. Incendia su auto 3 kilómetros adelante. Pero una chica de 15 años lo ve. Ve a un hombre alejándose de un incendio con un bidón. No es mucho, pero es suficiente para enjuiciar a Colby. ¿Sabes qué pasó? Le acercan varias fotos, pero la chica no elige a Colby. Hacen una alineación de personas. No escoge a Colby, aunque todos saben que es él. 3 veces, 3 alineaciones. Siempre escoge uno diferente. Y Colby sale. Y sigue en libertad. Así que la memoria no vale nada. En cuanto a justicia, no hay garantía. Tu esposa. Tu hijo. Yo tengo evidencia. ¿Ah, sí? ¿Qué evidencia? Una llamada de Davana Sillman amenazando al primer hombre que asesiné. ¿Ellis Van Camp? Sí. Yo tengo esa llamada en una... ¿Memoria? ¿USB? Memoria USB. ¿Dónde está? No lo sé. Ayúdenme. Ayúdenme a recordar. Por favor. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Qué asco me da todo esto. Qué bueno que el maldito está muerto. Su madre siempre lo cubría. ¿Davana Sillman? Sí. La mujer no tiene ni una infracción en su vida. Sabía que su hijo abusaba de menores. Pagó por el asesinato de Ellis Van Camp. ¿Basado en qué evidencia? El hombre que contrató a Alex Lewis me dijo con puntos y con... ¿Testimonio de un asesino profesional? A Alex Lewis lo contrató William Borden por Davana Sillman. ¿Es el mismo que tiene un tipo de demencia? Alzheimer avanzado. Sí, sí, necesito evidencia real. No solo el maldito testimonio de un homicida cognitivamente impedido, cielos. Cualquier abogado lo aniquilaría en el estrado. Escuche, al parecer hay una grabación telefónica de Davana Sillman amenazando a Van Camp. Eso serviría. En eso estoy. Tráigame el audio y si es sólido, armaré el caso. Gracias, señor.
¿En serio lo vas a hacer? No, Gerald. Definitivamente no voy a hacerlo. Alex, necesitamos encontrar esa grabación. Sin eso no pueden presentar cargos. ¿Puedes recordar dónde está? Estoy tratando de recordar. Ok. No puedo recordar. Lo que hacía era anotar aquí. Ya no hay más notas. Lo siento. Cuánto lo siento. Escucha, sin esa grabación, no hay caso contra Silman. Y no hay nada que yo ni nadie pueda hacer, ¿entiendes eso? Necesito que recuerdes. Doctor Myers, traigo un auto. Sí, nos avisaron que vendría. Está con nosotros. No puede. Dijo que pasará usted. Está bien, Vince. Ten cuidado. Tiene a un reno. Es un maldito embrollo, Serra. Su única demanda es hablar con usted. Oye, no te arriesgues. Alto al fuego. Ese es Myers. Tirador 2, ¿está a su alcance el de la derecha? Afirmativo. ¡Agente Serra, estando! ¡Mataron al rehén! ¡No disparen, no disparen! Escúcheme, agente Serra, la táctica... Enviaron a ese hombre a matarme. No autorizó la policía. Esa perra es dueña de todo. No es dueña de mí. ¿Estás seguro de eso? Escúchame. Tal vez también te maten. Para que no se verifique nada. Tal vez, Alex. Escúchame. Berry. Se escribe B-E-R-I. No, Alex. Sí, sí. Berry. B-E-R-I. Dijiste que en la justicia no hay garantía. No. Se lo debemos a esa niña, Vincent. Alex. Alex. ¡Alex!
Hugo no pudo entrar al edificio. Ay, apuesto que Nussbaum lo deportará. Sí. Nada me sorprendería. ¿A dónde te asignaron? Crímenes infantiles. ¿A ti? No asignado. Vincent, tu corazón tenía la razón. Él pudo recordar. El hombre lo recordó. Dejaste opción. No me dejarán afuera. No tiene que ser desagradable. El chantaje es desagradable. Señor Van Camp, no estamos negociando. Cruzaste una línea de la cual no hay retorno. Ahí lo tiene. No es suficiente. ¿No es suficiente? Alex Lewis ha muerto. Sin él no lo puedo corroborar. Dijo que no, si no, le no, traía no, la grabación. La grabación es una amenaza. Sí. Sin el asesino, no basta. Por favor, esto es un caso. No uno que pueda ganar. Lo lamento, Vincent. Es una broma. Escuche, cuando trata con esa clase de fortunas, aunque la tuviera dándole el arma a Alex y pagándole, probablemente ganaría. Ok. Entiendo. Entre más pronto lo entienda, mejor. Solo dígame algo. Beatriz León, ¿qué significa para usted? ¿Una niña mexicana humilde que de todas formas moriría? No, claro que no. Randy Silman sacaba niñas del centro de detención y las usaba como juguetes sexuales. El problema es que no puede probarse. ¿Sabe lo que pasa? Todos sabemos lo que pasa. Serra. No es más que un maldito cobarde. ¡Suficiente, Serra! Mucha gente, incluyéndome, estamos hartos. Sí. Es hora de un permiso, Serra. Indefinidamente. Y luego reevaluaremos. Será un placer. Hola. Hola. Celebremos tu suspensión. Ahora no estoy de humor. No era pregunta, tonto. Ponte ropa decente. ¿Desde cuándo eres tan sociable? Trato de pasar la página. No puedes ser idiota por siempre, ¿o sí? No lo sé. Estaré frito mañana. No seas marica. Como si tuvieras trabajo. Estoy bien. De acuerdo. Ay, rayos, olvidé mi billetera. Lo siento. Te la debo. Qué casualidad. Sol.
Davana Silva fue encontrada asesinada hace unas horas en su casa. Según el vocero del Departamento de Policía del Paso, por ahora no hay ningún sospechoso ni testigos. No hay detalles por el momento. La Policía del Paso tan solo... Santa Inés, acudimos a ti para que nuestras oraciones lleguen a Dios Padre. ¿De qué se trata? Y te pedimos que protejas a todos los niños de las impurezas del mundo. ¿Me diste una coartada? Amén.
Thank you.